Orquesta Nacional, representando a nuestro hermosísimo. Here we go. La Federación siente una gran alegría de que ya haya tomado la decisión de retornar al circuito profesional. Y nosotros como federación, pues no tenemos más que reiterar que nuestro compromiso de ayudar con todo lo que sea necesario para hacer una carrera sostenida en este circuito. Tú vienes a abonar, digamos, los aportes al tenis de la República Dominicana, levantar el tenis de la República Dominicana. Es una noticia muy agradable para la federación, para el país, para la región, que tú estés de vuelta en este circuito. Segarelli, yo lo asocio con tenis a ella, a sus padres y al propio tenis. Siempre hay pautas en todo. Pero hoy celebro que Francesca regrese. Para mí nunca se fue. Ella se suma a los otros. Es un deporte que ya presenta su deporte. Lo que quiero es celebrar, manifestar mi alegría. Porque lo que estamos presentando aquí es una oportunidad más de que Francesca va a pisar territorios que nos deben llenar de orgullo y son nuestro pasaporte de identidad del país. Yo no conocía la vida afuera del tenis, entonces esos 2 años para mí fue muy necesario. Yo disfruté mi vida normal, la aproveché al 100%. Que me hizo dar cuenta que donde yo realmente me siento feliz es en una cancha de tenis. Esa es mi casa. Entonces, me da mucha emoción volver a esa casa, a mi cancha, pero totalmente de otra manera. Ahora mismo mi enfoque es completamente diferente, en el sentido que yo quiero disfrutar el camino. En algún momento yo pensé nada más en el resultado. Nos pasa a todos, en la vida normal también cotidiana. Pero el sufrir, el seguir adelante, el que las cosas no siempre salen bien. Y disfrutar eso y después logras lo que quieres lograr, le da valor, no que ganar. Que te llevó a ganar. Entonces disfrutar ese camino, los momentos difíciles, los momentos que quieres dejar de ir, eso es lo que yo extraño.